¿Podría hacer una prueba de Merlin? Ni por todo el dinero del mundo pasaría mis días sentado en un escritorio. Petrificus Totalus. Órdenes. Lleva tus acusaciones a otra parte si no te importa. Petrificus Totalus. Esta costa no es nada agradable. Recibí tu lechuza. Gracias. Me alegra que vinieras. Vi montones de seguidores de Ranrok venir desde la costa. Oí a uno decir que se dirigían a otra caverna, como la que encontramos. ¿Cómo hacen para estar un paso adelante de nosotros? No pueden saber sobre el tríptico. No lo sé. Vi otro recuerdo sobre una guardiana llamada Nif Fitzgerald. La ponía nerviosa el uso de magia antigua de Isidora. Pero no sé cómo se relaciona esto con Ranrok. Estos guardianes están jugando contigo. Debes presionarlos para obtener más información. No funciona así. Para acceder a cada recuerdo, hay que completar una prueba. No es tan fácil como crees. Me muestran los recuerdos en cierto orden en particular. Ellos... O no confían en ti o no te importa, Anne, lo suficiente como para hacer las preguntas difíciles. Claro que me importa, Sebastián. Llegamos hasta aquí. No dejes que tu frustración te ciegue. Bien. Confiaré en tus amigos guardianes, por ahora. Pero no me gusta en lo más mínimo. No tenemos alternativa. Veamos por qué el tríptico nos guió hasta aquí, ¿sí? ¡Vamos rápido! ¡Antes de que nos vean! Mantente alerta. Vi a algunos miembros de la pandilla de Ranrok alejarse del camino un poco más adelante. Me pregunto por qué. Para saquear, supongo. Se solían resguardar los objetos valiosos de la aldea cercana en esta montaña, pero la abandonaron luego de que Ranrok se apoderó de la costa. ¡Silencio!
Podría dormirme de pie, de veras podría. Petrificus totalus. ¿Qué hago antes? ¡Hombre! Patrullar esta zona es una pérdida de tiempo. Hay Testrals arriba de nosotros. Algunos los consideran un mal augurio. No todo el mundo. Lo sé. Está bien. Es solo para charlar un poco. No subiré esta montaña en silencio. Uno de los Testrals está cerca. ¡Bombarda! ¡Maldita cualquier intruso! Ahí están. Vamos. Espera, deberíamos tener algún plan. Ya terminé de planear. ¡Arresto, momento! ¡Bombarda! Consiguieron su merecido. ¿En qué estabas pensando? Pensaba en los duendes muertos. Podrías haber hecho que nos mataran. Pero no lo hice. Parece que los seguidores de Ranrok se dirigían más arriba. Sigamos. ¡Paguen! Cualquier cosa hecha con plata de duende nos pertenece, ya sea una espada o un depósito, sea lo que sea que eso sea. ¿Oíste a ese duende? ¿Qué concepto tan ridículo de la propiedad? ¡Qué amable venir a visitarme! ¡Bombarda! Arresto, momento. Bueno, es un mago muerto.
Ranrock lo entendía y me alegra ayudarle a alcanzar sus metas respecto a eso. Petrificus Totalus. Algo mejor que patrullar. Sebastián, espera. ¿Esperar? ¿Por qué? Ah, ¿por qué actúas con tanta cautela de repente? Escúchame. Sé que estás enojado y frustrado. Pero avanzar sin pensarlo podría deshacer todo el progreso logrado hasta ahora. Lodgok dijo... ¿Ah? ¿Tu amigo duende? Ya basta, es suficiente. No todos los duendes son Ranrock. Y yo no soy el enemigo. Tenemos el mismo objetivo... Encontrar respuestas. Creí que queríamos lo mismo. Así es. Escúchame. Lodgok sabe cosas de Ranrock que nosotros no. Me dijo que Ranrock sabía sobre los guardianes. Está investigando lugares que tengan que ver con ellos. Por eso parecen estar siempre un paso adelante. Sé lo que hago. Y tú debes confiar en mí o no sé cómo lograremos seguir juntos. Bueno, bueno. Lo siento. Estoy dejándome llevar por las emociones. Y lo hago desde hace tiempo. Confío en ti. Y creo que será imposible ayudar a Anne sin ti. Perfecto. Ranrock sabe más de lo que creíamos. Debemos tener cuidado y hacerlo bien sin apresurarnos. Tenemos mucho trabajo por delante. Tendremos que estar unidos si queremos encontrar la última pieza del tríptico. De acuerdo. Hasta ahora todo bien. Encantador. Arañas. Qué apropiado. ¡Bombarda! Arresto un momento. ¡Protejo! ¡De pulso! ¡Bombarda! Arresto un momento. ¡Bombarda!
Estas arañas están decididas a convertirnos en su cena. Seguro tenemos mejor sabor que comida para duendes. Arresto, momento. ¡Te pulso! ¡Bombarda! ¿Una escalera aquí? ¿Para qué? No creo que nadie haya estado aquí en años. ¡Con Fringo! De mi estilo. Es algo exagerado sin problemas. ¡Con Fringo! ¡Protejo! Arresto un momento. Arresto un momento. Atravesar la caverna no puede haber sido el único desafío. Tal vez deberíamos buscar las runas. ¡Rebelio! Vimos símbolos únicos como estos antes. No puedo esperar para salir de aquí.
Arresto momento. Para unir a los amigos. Reparo. Fue toda una proeza. Fue más de una. Wingardium Leviosa. No podríamos saltar tan alto como para alcanzar esa cornisa. Estoy sin aliento después de todas esas escaleras, pero la vista sí vale la pena. Rebelio. ¡Repulso! Casi tan bueno como si lo hubiera hecho yo. Este lugar no puede haber pertenecido solo a Isidora. Pero el tríptico se trajo aquí. ¡Rebelio! Otro símbolo rúnico. ¡Difino! ¡De pulso! El lenguaje rúnico.
¿Podría ser otra área creada por Isidora? Isidora debe de haber perfeccionado su habilidad con la magia antigua aquí. ¡Rebelio! Sé por los recuerdos que vi que Isidora y los guardianes no estaban de acuerdo sobre el uso de la magia antigua. Ojalá pudieras ver uno de sus recuerdos. La última pieza del lienzo del tríptico. ¡La conseguimos! Isidora no debió haber tenido que mantenerlo en secreto. Sé por los recuerdos que vi que Isidora y los guardianes no estaban de acuerdo sobre el uso de la magia antigua. Pero no entiendo por qué se esforzó tanto en contar su historia sin su conocimiento. Ojalá pudieras ver uno de sus recuerdos. Ojalá. Quizá completar el tríptico nos diga más sobre todo esto. No puedo creer el viaje al que nos llevó este tríptico. Aquí es. Déjate de pausas dramáticas. ¡Ponla de una vez! Ah. Otro pensadero. ¿Esto es lo que hemos buscado? Me pregunto, ¿qué pasa? Averigüémoslo. No puedo recuperar a mi hermano, padre. Pero puedo darte paz. Tomen asiento. Isidora, estamos intrigados por escuchar. ¿Listos? Tengo algo para mostrarles. Padre, estos son mis colegas de Hogwarts. Mi padre no habla desde que falleció mi hermano. En mis viajes, confirmé lo que siempre creí: que tenemos el poder de hacer desaparecer el dolor. Isidora. ¿Pero qué hizo? Le quité su dolor. Gracias. ¿Funcionó? Efectivamente. ¡Claro que sí! ¡Es plata de duende! Necesito algo más grande. Muy bien. Me sería útil si me contaras qué estás almacenando.
magia. Excedente de un hechizo que cree para quitar el dolor. Pero si se usa correctamente, su poder se puede usar para fines aún mejores. ¿Por qué querrías almacenar ese tipo de magia? Solo debo mantenerla a salvo hasta que pueda convencer a mis colegas de su valor. ¿Este tipo de magia? Inquieta a muchos. No cualquiera puede dominar tanto poder. Quizá no, pero alguien lo hará. Ella le quitó su dolor. Lo sabía. Sabía que había forma de ayudar a Anne. Algo no está bien, Sebastián. ¿Qué quieres decir? ¿Viste lo que hizo? No, no los recuerdos, el retrato. Creo que el motivo por el que Isidora no apareció es porque no puede. No entiendo. Ya vimos esa vista antes. La casa abandonada en Felcroft, la pintura destruida, fue ella. Así que alguien destruyó una parte del lienzo encantado, pero hallamos el recuerdo. Sí, sí, tienes razón. Vimos lo que ella quería, vimos lo que pudo hacer, lo que tú puedes hacer. Pero no sé cómo hacer lo que hizo Isidora. Entonces lo aprenderás. Los guardianes te enseñarán. No creo que lo hagan. Los guardianes creen que eliminar la capacidad de sentir dolor es una forma altamente complicada e impredecible de magia y que debe manejarse con mucho cuidado o no hacerse. ¿Qué dices? Ya has superado todos sus desafíos. Has demostrado quién eres sin duda. Puedes manejarla. Tienes la habilidad. Por favor, habla con los guardianes. Si no es por mí, hazlo por Anne. ¿Por qué los guardianes querían callar a Isidora? ¿Por qué destruir su retrato? Hallé una de las perforadoras de Ranrock en una mina a lo largo de la costa. Pienso destruirla. Estoy cansado de tratar de razonar con él. Puedes venir si quieres, pero si no te veo allí, me comunicaré contigo al regresar. Tengo que darte algo. Lodgok se está metiendo en más peligro de lo que cree. Será mejor que lo encuentre. Me pregunto si Ranrock y los suyos están aquí. No hay señales de Lodgok aquí fuera. Ya debe estar adentro. Mira el tamaño de esto. ¡Algo no va bien! Este lugar está lleno de seguidores de Ranrock. Tengo que permanecer alerta.
Con este vagón podría adentrarme a la mina. Esto es como Gringotts, pero estoy en el asiento del conductor esta vez. Algo no va bien. ¿Qué tan profundo me llevará esto? No estoy complacido con nuestro progreso. ¿Quién iba en ese vagón? Ayúdame con esta parte, ¿sí? Ese de allí debe de ser el final. Takio. ¿Qué estás ahí? Encender estas llamas. ¡Confringo! ¡Fallaste! ¡Acabemos con él! ¡Confringo! ¡Es todo! ¡Protejo! Arresto momento.
¡Mataron otra perforadora! ¡El mundo mágico se desmoronará! Puedo terminar esto ahora mismo. Tengo que destruir la perforadora y detener a los seguidores de Ranrok. ¡Don Fringo! ¿Ya ha visto? Arresto un momento. ¡Don Fringo! ¡Bombarda! ¡Protejo! ¡Con Fringo! ¡Arresto un momento! ¡Bombarda! ¡No creo que sepas con quién! ¡Aunque presumiendo! ¡Con Fringo! ¡Bombarda! ¡Protejo! Tengo que encontrar la forma de detener esa perforadora. Tú. Ah, qué desgracia. No importa. Construiremos otra. Encontré a este merodeando afuera. ¿Lodgok? ¿Viniste a hacer las paces, hermanito? Vine a detener esto. ¿Qué es esto que me trajiste? De ser. Todo este tiempo. Lo sabías. Sabías dónde estaba. ¡No! ¿Estás bien? Nunca te entenderé, Lodgok. Eres tan ingenuo. Esa bruja no te consideraba su igual. Ella, al igual que todos los magos, solo buscaba cómo aprovecharse de ti. Te equivocas, Ranrok. Los jóvenes son especialmente mentirosos. Les enseñan a ocultar su asco hacia nosotros mientras nos explotan. Es impresionante que nuestros ancestros confiaran unos en otros. Todo este tiempo, buscando el último depósito por todas partes. Buscando en vano el último diario de Bragbor. Perdí mi tiempo siguiendo a una cría. Y mi hermanito,
todo el tiempo supo dónde estaba. Así que ya no te necesito. ¡No los necesito a ninguno de ustedes! Te lo traía a ti. ¡Eres una amenaza para nuestra raza! ¡No! ¡Avada Kedavra! Pobre Lodgok. Muerto a manos de su hermano. No me sorprende que se esforzara en razonar con él. Ahora a salir de este maldito lugar. Le enviaré un mensaje a Fig para que nos reunamos en la cámara de los mapas. Él y los guardianes tienen que saber que Ranrok tiene el diario y que sabe dónde está el último depósito. Me recuerda a esa vez en la que casi me caí de un vagón de Gringotts. Era muy joven.